Europees voetbal voor Ajax was geen optie, zei je, voor deze wedstrijd. Het is er wel van gekomen. Hoe sta je hier na zo'n zwarte avond? Ja, enorm teleurgesteld. Aangeslagen misschien wel. Selectie in de kleedkamer heb je zitten. Ja, ze zijn aangeslagen. Die hebben alles gegeven wat ze hadden. En het is niet gelukt. Ja, het was een bizarre wedstrijd, denk ik ook, sowieso om te volgen natuurlijk. Jullie komen dan op een gegeven moment terug tot 1-2. Dan lijkt je het voor elkaar te hebben, dan lijkt je het te gaan redden misschien wel. Waar laten jullie daarna liggen? Na de 2-1 we hebben het lang laten staan, aanvallend. Dus we maken de 2-1. We stonden natuurlijk op heel aanvallend ingesteld. Twee spitsen, twee buitenspelers. Ook nog twee creatieve middenvelders erbij. Dus je gaat voor de 3-1. Nou, boven de paal, twee keer op de keeper. Dan maak je hem niet. En uiteindelijk krijg je dan ook nog een standaard situatie die afgeslagen wordt, de call tegen. Dan moet je weer opnieuw. En dat was te veel gevraagd. Hola. Hola, Marcel. Soy Sergey. Oh, Sergey, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Ansioso por saber cuál es su respuesta. Bueno, primero que nada, quería agradecerle por haber confiado en mí para reemplazar a Roberto Mancini. Y si bien en el Ajax estoy muy cómodo, tengo un equipo joven con mucho talento, también sé que el Zenit es un equipo que quiere dar el salto grande en Europa. Y por eso me parece que también sería una muy buena idea cambiar un poco de aires. Bueno, entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Viene a dirigir a mi equipo? Sí, por supuesto. Lo he pensado y ha sido una decisión que me ha costado mucho, pero mañana mismo estaré ahí para firmar el contrato y poder hacerme cargo del primer equipo. Perfecto, Marcel. En un rato llamarán mis abogados para terminar de arreglar los asuntos internos y luego poder presentarlo como nuevo entrenador del Zenit. Muchas gracias, Sergio, y espero poder retribuirle esta confianza con un buen título. Bueno, espero que no sea solamente uno, que sean varios. Sí, claro, claro que sí, ojalá. Lo más importante es empezar a trabajar lo antes posible. Así es, Marcel. Lo dejo, que tengo que seguir con otros asuntos. En un rato mis abogados se contactarán con usted. Bueno, muchas gracias. Adiós. Здравствуйте, в прямом эфире правая программа «Вести. Дежурная часть» в студии Максим Овчан. Сегодня в выпуске. Дождь и золото. Во время взлета в аэропорту Якутии из грузового самолета высыпались сотни драгоценных слитков на миллиарды рублей. И toch morgen nabespreken. En dan richting Rozenborg, want die zal gewoon gewonnen moeten worden. Chicos, ahí estaba entonces, confirmada la llegada al Zenit de Rusia, así lo que hicieron ustedes. Gracias de verdad el apoyo que ha tenido el último video del Ajax, que en definitiva fue así. Y esta nueva manera, ¿no?, de continuar un modo de carrera, no es de arrancarlo, sino tomar esa fecha de 10 de enero como el primer día de Marcel Kaiser al frente de este Zenit, que tiene, como recién vimos, un equipo muy grande,
de jugadores muy veteranos y que necesita una renovación bastante profunda. Yo creo que no nos va a dar para reforzarnos con más de 4 o 5 jugadores, pero sí puse una larga lista de todos estos jugadores que están viendo en pantalla en transferible, inclusive los que se retiran dentro de 6 meses en esta temporada. Lo bueno es que tenemos muchos argentinos: Driussi, Leandro Paredes, Craneviter, Mamana, e inclusive ha sumado el Zenit, la, podemos decir, dirigencia anterior, la conducción anterior, a Leonardo Suárez, que es un futbolista también interesante para tenerlo ahí como recambio. Así que muchos argentinos, acá está Rigoni de muy buena media y demás. 38 millones y medio, ahí está, es la plata que tenemos para fichar, pero mucho dependerá de los jugadores que vendamos. Yo igualmente ya armé una lista de los que quiero ir a buscar, porque en líneas generales necesitamos un lateral derecho, necesitamos un defensa central, un volante más, ya sea como recambio o como titular, y arriba necesitamos dos jugadores, un delantero centro y un extremo, o dos delanteros centros, si tenemos en cuenta de que Driussi puede llegar a jugar sobre un costado, pero bueno, ahí ya teníamos que buscar un titular y un suplente, lo cual puede llegar a ser un poquito más difícil. Los laterales: José Luis Gómez de Lanús, que lo estamos investigando para saber si vale un poquito menos que esa cláusula. Yo creo que no, inclusive creo que si lo negocio me van a pedir más. Y el otro es Orejuela, un viejo conocido que yo siempre dije, ojo con este muchacho, porque es un futbolista que viene creciendo y que juega realmente muy bien, además lo puede hacer por las dos bandas. En la defensa quiero a Rezos, 20 años, no creo que sea un jugador de más de 10, 12 millones. En el medio, otro francés que dicen que va a dar que hablar en un futuro, veremos, y que además me puede jugar de enganche, al lado del 5 o tirado por la izquierda, así que es polifuncional. Hussein Aouar, del Lyon, también es un futbolista que me puede salir algo de dinero y por eso dependerá mucho de las ventas que tengamos. Y arriba pensé, como recambio, en Cutrone y en Arp, los dos delanteros jóvenes, Arp un poco más, pero también menos media, aunque creo que en estos 2 años, esos 75 los alcanzará fácilmente. Y ya como titulares pensé en Moussa Dembélé, el delantero del Celtic, que es un futbolista caro, pero ya es para ser titular. Igual todavía no me llegó el informe, así que hay que esperar. Y Lucas Alario, que uno me dice, otro argentino más. Y sí, podríamos armar un Driussi Alario de nuevo. Esto lo van a ver en el episodio de hoy, si es que llegamos. La contra de Alario, no es que no quiera, me encantaría armar el Driussi Alario, es lo que valen. Fíjense, la mitad de la plata se tiene que ir ahí, porque yo creo que más de 12, 13 millones no puedo llegar a conseguir en venta. Entonces, lo de Alario es un poquito cuesta arriba, también lo de Dembélé. Entonces, por eso puse la opción Cutrone y Arp. Y como extremo por izquierda, Czerny, que puede jugar también como extremo por derecha, es una buena opción para sumarse al equipo. También un jugador que por 10 millones, 12 lo puedo sacar y sería un buen recambio para mi equipo. Estamos en el último día del mercado. Solamente Yusupov al Huddersfield y Salagov al Gingham son los jugadores que se fueron del equipo. 9 millones nada más me dejaron de ganancia, ven, ahí estamos en el último día del mercado. Bien, avanzamos hasta la última hora del mercado de fichajes. Un jugador más solamente se fue, Cristian Novoa, el ecuatoriano al West Ham. Voy a tratar de, por los jugadores que tengo preseleccionados, negociarlo por plata y alguno de todos estos que me sobran, y de esa manera achicar y poder fichar lo más posible. A ver, 10 millones y Bogaev, por ahí es una buena oferta por Rezos. 10.800, va bajando un poquito. Bien, bien. Vamos ahí. Y una cláusula del 15. A ver qué me dice el Bayern. Perfecto. Aceptado entonces. Rezos ya es el primero que tenemos ahí confirmado. 10 millones. Un porcentaje de una futura venta, que si no lo vendo nunca no pasa absolutamente nada. Y Bogaev, que lo bueno es que me sale un poquito menos el jugador y en este caso me da algo de salarial también. Eso para que lo tengan en cuenta ustedes en su modo carreras cuando hagan fichajes. Todos los jugadores que tengan de descarte, traten de negociarlos. Vamos en busca del segundo. A ver ahí. 8 millones y Kusiaev por Aouar. Perfecto, aceptado también. 29.000 de sueldo y 3.700 de prima de fichaje. Confirmada entonces nomás la llegada de Rezos. Primer refuerzo, tenemos central a futuro.
Ya hay dupla con Emanuel Mamana. Me gusta este nuevo jugador, ¿eh? Segunda negociación que llega a buen puerto en el día. Sueldo confirmado, arreglado con el jugador. También la prima por fichar a Aouar, el francés del Lyon. Se viene al Zenit. Nuevo refuerzo del equipo ruso. $20.000 de sueldo le ofrecemos a José Luis Gómez para que se sume al equipo. Nos pide otras cosas. Mayormente terminamos arreglando. $23.000 de sueldo y $290.000 de prima de fichaje para José Luis Gómez. Bárbaro. Aceptado nomás. Vamos a ofrecerle $15 millones y Chernov al Celtic por Moussa Dembélé. A ver qué nos dice. Nos pide eso y un 11% de una futura venta. Me gusta, me gusta. Está confirmado entonces Moussa Dembélé. Se puede venir. No tiene un sueldo muy alto, todavía lo podemos pagar y tendríamos delantero titular, Vamos a aceptar nomás. Se viene Moussa Dembélé al equipo. Vamos a intentar un cambio entre Polos y Cherny con, en este caso, el Ajax, a ver qué me cuentan. Me piden aparte 2 millones, vamos a ver si podemos bajar un poquito eso, porque tendríamos un extremo que andamos necesitando y le daríamos un delantero que no vamos a usar. 1.200.000 y Polos. Muy bien, arreglado con el nuevo técnico del Ajax. 5 años de contrato para Cherny. De acuerdo, sin cláusula, que esa es la idea. Y vamos a ver cómo podemos modificar acá la negociación. $22.000 de sueldo, termina siendo lo que nos pide. Me gusta mucho Václav Cherny, ustedes lo saben. Es un futbolista que quería tener, seguir usándolo. Y en este caso viene desde el Ajax, así que Cherny nomás se suma al equipo. Es nuevo refuerzo del Zenit. Este es el 11 inicial, con Lunev en el arco, José Luis Gómez, Mamana, Retzos y Moreno. Ahí ya vemos dos refuerzos. Kraneviter, Paredes y Aouar, otro jugador que se sumó. Y arriba, Rigoni, Driussi y Dembélé. O Driussi, Dembélé, como ustedes quieran. Aquí vemos lo que son los suplentes. Gente, hasta aquí hemos llegado en el capítulo del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que esta nueva etapa se venga con todo, que sea muy pero muy apoyada, viene siendo el modo carrera con el Ajax y sobre todo los demás modos carrera. Gracias como siempre, suscribirse al canal si no lo hicieron y activar la campanita y dejarle un buen me gusta al video, que ayuda y mucho a la difusión. Gracias, hasta la próxima, chau.